Hey, ¿qué onda, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Pues sí, el día de hoy un blog acá, ando por las calles del centro histórico. Para más precisos, ando en el Zócalo. Hoy vine a dar una vuelta por acá, a calmar el estrés. No vengo solo, vengo con mi amigo Brian. ¿Qué onda? Y pues aquí andamos el día de hoy. Notamos que ya están poniendo ya los adornos para las fiestas patrias. Ustedes me van a acompañar en mi día, vamos a grabar un vlog, vamos a grabarles un poquito de lo que yo vaya viendo aquí en el Zócalo. No sé, nunca había grabado un vlog así nada más, o sea, de mi día a día, ¿no? Siento que los aburro, pero bueno, ya hacía falta desestresarse un ratito. Andamos acá en las calles del Zócalo y en verdad que vale mucho la pena venir aquí, muy muy tranquilo. Bastante tranquilo, mis bro. Chéquense, mis amigos, esto es lo que les digo, ¿no? Precisamente que ya están poniendo los adornos acá en el centro histórico. Bueno, en el Zócalo. En verdad que son muy coloridos. A mí me encanta mucho esta fecha porque saben que los mexicanos saben que somos un desmadre y estas fiestas simplemente se prestan a precisamente a eso, para que nosotros los mexicanos la pasemos muy bien, muy padre. Y en verdad que adorna muy, muy padre, muy bonito. Palacio Nacional ya está adornado con sus banderas. Acá nuestra bandera representativa ya también está ahí, ondeando a todo lo que da. Y en verdad que me encanta, o sea, me encanta venir aquí a la Ciudad de México, precisamente porque nos distraemos, encontramos, pues sí, encontramos cosas que ver, nos distraemos. Por ahí está la máquina poniendo los adornos, etcétera, etcétera, mis bros. Pero bueno, andamos acá por Madero, sinceramente. Es una calle en la que a mí me gusta mucho caminar, ¿no? Recorrer. Porque, no sé, algo tiene esta calle. ¿O tú qué dices, Brian? Algo tiene esta calle que te envuelve, ¿no? Que che, como si no estuvieras en México. Exactamente. La pinta de México. De estar, no, querido. De estar en Europa. Pero bueno, sí, la verdad es que está muy, muy, muy chula, muy bonita esta calle de Madero. Chéquense, mis bros, andando por acá ya por la Alameda, cerca de Eje Central. Pues miren lo que nos encontramos con adornos justamente para estas fechas patrias que se acercan. Y verdaderamente que esto está muy padre. Miren, chéquense el peluche con la cerveza, como todo buen mexicano, sinceramente. El chile, o sea, todo está muy padre acá. Pues hay un buen adornos, miren nada más. O sea, este sombrero, que la verdad se ve muy, pero muy padre. Muy el estilo mexicano, muy, la verdad, muy padre, multicolor, muy, muy padre, la neta. Así que, pues bueno, mis bros, vamos a seguir blogueando. ¿Qué más podemos encontrar el día de hoy acá por el centro? Frente a Bellas Artes. Pues aquí hay un buen de amigos acá vendiendo banderas, todo para las fiestas patrias. Para que vengan y apoyen justamente al comercio, pues sí, al comercio, mis bros. Ajá, exactamente. Así que, pues bueno, algunas palabras, amigo, que le quiera decir a las personas que lo están viendo para que vengan y por supuesto, pues consuman lo nacional, lo mexicano. Claro, nosotros vivimos de un pueblo que se llama Santana Jiloxingo, donde se produce todo estos artículos patrios. Desgraciadamente ahorita se nos está poniendo muy difícil para trabajar, porque aquí nos tienen, mire, y cada año es lo mismo, pero hoy sí se pusieron más pesados. Ya ni cuando hubo la epidemia se pusieron tanto como ahorita. Y sí quisiera que, si se puede, con la red, que publiquen y que nos apoyen para que no se termine la tradición que estamos haciendo. Año por año, llevamos más de 6 meses tratando de llegar a temporada. Y para que no nos dejen trabajar, eso es lo que yo está como que sí, nos tenemos un poco mal. De que cada año, cada gobierno que pasa, siempre es lo mismo, nunca nos van a dejar a trabajar. Siempre pasa lo mismo y hasta después de 2 o 3 años apenas, medio, y vuelve a caer otro gobierno, otra vez lo mismo, vuelve a empezar. Ah, ok, muy bien. Sí. Pues bueno, mis amigos, ya saben, frente a Bellas Artes, pues vengan y apoyen aquí al comercio, mis bros. Así que bueno, una vez dicho esto, pues ahora sí vamos a seguirle blogueando a ver qué más encontramos el día de hoy. Pues bueno, mis amigos, ahorita ya nos acaba de dar hambre, ya nos acaba de dar hambre. Y ahorita vamos a ir al buffet chino de 60 pesos, que por ahí ya tengo un videito, por acá se las estaré dejando.
del buffet chino de 60 pesos, el más barato de la Ciudad de México. Pues mi amigo quiso ir al buffet, así que el día de hoy vamos a ir ahí a comer algo. Aparte de que está muy muy barato. Pero bueno amigos, vamos al buffet y ahorita les sigo blogueando un poquito más sobre lo que hay acá por las calles del centro histórico, empezando el mes patrio, uno de los meses más chidos que hay. Ya llegamos al buffet y ese güey ya tiene hambre, ya se anda muriendo. Así que, pues bueno. Bueno amigos, ya vamos entrando al buffet. Vamos caminando como abuelitos. Así que pues. Pues bueno amigos, muy muy recomendable, ¿eh? Les reitero, por acá repiten la tarjetita, van a estar viendo el video que grabé. Ya sabes que viene con mi amiga Fanny, así que pues bueno, vamos a pagar y ahorita les sigo grabando un poquito más. Pues bueno amigos, ya estamos aquí en el buffet. Miren lo que yo también me serví. Estas bolitas que a mí me encantaron la otra vez, que me supieron como a filete. Dos alitas, unos tacos dorados que no sé de qué sean. Pasta, rollito primavera. Pues bueno mis bros, esto es lo que yo voy a comer aquí al día de hoy. Provechito. Estas bolitas en serio que a mí me encantan, la verdad que no sé de qué sean, me saben como a filete. No tenían de esas bolitas que estaban como que con ese dulcecito típico de la comida china. Ese güey, le dije que habían unas bolitas anteriormente que estaban bañadas en esa salsa. Agarró esa bola y la empezó a frotar en mi ala. La empezó a frotar en mi ala. Chéquense. Ya agarró mi ala ese güey. No hay pedo. Allá adentro hay muchas más, así que bueno. Yo voy a seguir degustando esto, mis bros. Unos momentos después. También agarré un taquito. Agarré un taquito dorado. ¿Pero qué creen? O sea, no tiene nada de relleno. O sea, no, literal, no está relleno de nada. Está relleno de la misma tortilla. No mames, o sea, ¿qué onda, no? O sea, yo pensé que iba a encontrarme con un poquito de carne o algo, pero... No, no está relleno de nada. Es como una tortilla nada más frita enrollada. Pero sabe chido, o sea, sabe rica la tortilla. No me quejo. Y pues bueno, amigos, ya salimos del buffet chino. Y la verdad es que, o sea, sabe rico. Como les dije, ya había venido yo anteriormente con mi amiga Fanny. En esta ocasión, pues vine pues con mi amigo, ¿no? Porque pues tenía ganas de venir, el güey ya tenía hambre. No comió nada el cabrón. Pero pues, amigos, ahorita me decepcionó algo. Probé un taco dorado relleno de tortilla. Un taco dentro de un taco. Un taco dentro de un taco. Nueva creación chilanga. Bueno, china, ¿no? Pero pues sí, mis bros, probé un taco dorado de relleno de tortilla. Ahorita ya andamos acá por la Alameda, estamos acá por la Alameda y miren, o sea, está muy tranquilita la zona, bastante, bastante tranquila, ¿no? Así que... Yo te dejo, voy a putear. Pero pues bueno, mis bros, como les dije, ando por acá por la Alameda. Ahorita voy a ver qué más les grabo el día de hoy. Recuerden, pues es un blog, un blog acá de lo que hay. Y la verdad es que ya necesitaba yo distraerme, ¿no? Ya necesitaba distraerme, sinceramente. Aparte de que el ambiente, como les dije, está muy, muy padre. Miren, chéquense. Ahorita está muy tranquilo por acá. ¿Ya vieron? Está muy, muy, muy relax. O sea, muy, muy tranquila la zona. Pues bueno, amigos, seguimos con este vlog. Y ahorita estamos en este tianguis. Tianguis de artesanías. Ya saben, o sea, podemos encontrar desde los dulces típicos, desde las artesanías que son los zapatos, pulseras... Y un buen de cosas, ¿no? 100% mexicanas. Ollas de cobre. Miren que están muy, muy bonitas. O sea, miren nada más esto. Son pintadas a mano, ¿no? Creo que son pintadas a mano. Ajá. Son pintadas a mano. Y miren nada más esto. O sea, se ve muy, muy padre. La verdad es que de todas estas, sinceramente, esta es la que me llamó mucho la atención. Se ve muy, muy bonita. ¿A cuánto será el juego? No sé, pero normalmente cuesta mucho, cuesta caro, ¿no? O sea, ¿a cuánto está un juego? En 2500. Ok, en 2500, mis bros, miren. O sea, artesanías. Wow. Sí, 2500 solamente el plato y las dos esparreras. Ah, ok. Son de cobre, ¿verdad? Todo es de cobre hecho a mano. Ok. De cobre 100% hecho a mano. Ya saben, amigos, artesanías. Artesanía mexicana. En verdad que vale la pena, ¿no? Todo está muy, muy bonito. 100% hecho a mano. Miren, o sea, las mochilitas.
Las mochilitas que están muy, muy padres, o sea, muy, muy bonito. Muy, muy bonito todo, en serio, que miren, de aquel lado estas mochilas también, acá. Desde los dulces, ah, estos dulces. Ay, estos, te, estos yo me acuerdo que, pues no sé tú, güey. O sea, yo eso yo los veía antes, desde antes, cuando era niño, güey, me los encontró en la tiendita. Me los compraba mi mamá, pues, ¿sí? En estas fechas. Pero yo, bueno, yo los que recuerdo es que acá arriba tenían como chochitos como blancos. Sí, cierto, o ¿verdad? De colores. Ajá, o sea, y pues bueno, amigos, con esto hemos llegado al final de este videoblog. La verdad es que fue un vlog así muy casual, o sea, sinceramente yo tenía ya ganas de salir, distraerme un rato. Y pues acá está este cabrón, me dijo, vamos a salir, este, ya también necesitaba distraerse. Y sinceramente ya necesitamos distraernos también los dos. No encontré nada, por eso me regresé. No hay nada. No hay nada. De hecho, hoy es viernes, pero está muy, muy apagado. Pero está muy tranquilo, o sea, hoy por las calles de la Ciudad de México está muy, muy tranquilo. No como cualquier otro viernes. La verdad es que eso está padre, ¿no? Porque está tranquila la zona, las calles. Pero bueno, mis amigos, ¿qué les digo? Muchas gracias por llegar al final del video. Espero les haya gustado este vlog. Algo tranquilo, algo relax. Y pues nada, ¿qué les digo? Nos vemos hasta un próximo video. La verdad no sé cuándo, no sé cómo. Pero ya nos vemos. Hasta la próxima.